Permita a ellos que lo hagan y que unjan y ellos den la orden a los demonios de salir. Haga que las personas repitan, incluso si hay imágenes o cosas que hay que sacar de esa casa, permítale a ellos que lo hagan, que los dueños lo hagan. No hagamos liberaciones en discotecas, ni bares, etc. No se meta en territorios ajenos, hermano. No ate principados ni gobernadores. Esto no es bíblico. No nos enfoquemos en los demonios. Nuestra mirada tiene que ser ahora y para siempre en Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz. Leamos más la palabra, más santidad, más oración, ayuno. Debemos enfocarnos en vivir haciendo la voluntad de Dios. Seamos sensibles a la voz de Dios, hermanos. Ojo, no haga nada sin la voluntad de Dios. El equilibrio es la clave. Sigamos estudiando liberación, expulsando demonios. Tenemos que seguir en esto, hermanos. Es preocupante que muchísima gente no sepa de todas estas cosas, siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo cristiano. Urge que por medio de nosotros sepan la verdad. Dios les bendiga, hermanos. La hermana Silvia Maldonado, desde Ciudad del Carmen, Campeche, México.